Amen. Amen. Today we're going to continue our series on spiritual warfare. En este día vamos a continuar nuestra serie en guerra espiritual. And today I'm going to be speaking about breaking word curses. En este día vamos a hablar sobre rompiendo las palabras maldiciones. Everyone say word curses. Word curses. Last week. La semana pasada we learned about generational curses aprendimos de generaciones de maldición, and how we need to break those curses y necesitamos destruir esas palabras, that came from our past family generation if you missed it si te la you need to watch it again on Facebook or YouTube verlo otra vez en YouTube or if you just need to learn some more aprender más. and go back and listen to them. Ir y velas otra vez y escuchar. Me just give you a quick synopsis. Nomás te estoy enseñando algo. A generational curses. Las las generaciones de maldición. They entered into our lives. Entran en nuestras vidas. And they open up doors. Y abren puertas. For demonic spirits. Para que los espíritus demoníacos To have legal access. Tengan derecho a entrar. To attack us. Para atacarnos. And the way those doors were open. Y la forma que esas puertas fueron abiertas. Is that either yourself. Mismo, or your past family in the o, past, o tu familia, tu familia en el pasado, they open up doors through using witchcraft. Abrieron estas puertas usando brujería. And, and sometimes you think witchcraft is, is like a witch and, and with the big bowl and the spoon. Yes, that is, but that's not how the devil normally opens those doors. He will use something like horoscopes. Es puedes usar como el horóscopo. And be like, "Oh, tú piensas, "Oh, no es algo muy grave." I'm just reading it. It's okay. Yo nomás lo estoy leyendo, nada va a pasar, está bien. No, sabiendo que tú estás abriendo puertas para demonios en tu vida. Or maybe you've board. tú estás jugando con esa tabla, la llaman la Ouija board. It, it's going to be so normal.

They would lie, cheat, and steal to do things. Quizás robaron, mintieron para conseguir cosas. Or maybe others have committed suicide in your bloodline. Quizás otros uh, cometieron suicidios en tu línea sanguínea. And all those and many others can open up generational curses in your life. Y otras cosas, otros pueden abrir este maldiciones en tu vida. And generational curses. Y generaciones. Can manifest in natural ways. Se puede manifestar en formas naturales. Maybe your great grandma had cancer. Quizás tu abuela tuvo cáncer. And then your grandma had cancer. Y quizás tu bisabuela tuvo cáncer. And then your mother had cancer. Y ahora tu madre tiene cáncer. And now you have cancer. Ahora tú tienes cáncer. And it's being crossed through the bloodline. Y se si ha sido pasado de generación generación in your line of You have to say today it stops right here. Tú tienes que decir en este día para ahora mismo en este día. Or maybe it could be manifested through heart problems. O se puede también manifestar a través de problemas del corazón. Or maybe mental problems. O quizás cosas mentales. Or maybe all your family has been locked up. O quizás toda tu tu familia ha sido encerrada. Or maybe they're all dealing With alcohol and they're alcoholics. y quizás algunos de ellos han participado en alcohólicos y ways that it can manifest naturally in your life. y esta es las maneras las que se puede manifestar naturalmente en tu vida But in the name of Jesus, pero en el nombre de cristo the holy spirit y a través del espíritu santo those areas in our lives él va a iluminar esas áreas en tu vida that generational curses exist que estas y se va a cerrar estas puertas. Y vamos a ser libertados. 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 How many y'all can give Y vamos a ser libertados. Y sean libertados. Y sean libertados. Touch your neighbor and say, I'm serious here. Today. En este día. We're going to speak about word curses. Vamos a hablar sobre palabras de maldición. That come upon us que vienen sobre nosotros, open que abren puertas al enemigo. Y recuerden, hemos sido libres from the curse of sin en, en la maldición del pecado, When Jesus died on the cross, cuando Jesucristo murió en la cruz and he shed his blood for us, y derramó su sangre por nosotros, and we accepted him y nosotros lo aceptamos a Él as our personal savior, como nuestro salvador personal. That saved us from the curse of sin. Eso nos salva de la maldición del pecado. We are no longer going to hell anymore. Uh, ya no vamos a ir al infierno. Now we get to go to heaven Ahora vamos a ir al cielo. And spend all eternity with God Almighty. Y estar con Dios por toda la eternidad. The curse of sin is broken at la maldición del pecado fue rota en la cruz del Calvario. But a curse, Pero una maldición. is not broken at the point of salvation no no fue rompido cuando usted salvó a cristo we have to break it separately tentamos que rompela separadamente these curses are separate from salvation estas maldiciones son separadas de la salvación the bible tells us la biblia nos dice that our tongue que nuestra lengua has a lot of spiritual power tiene mucho poder espiritual look at proverbs chapter 18 verse 21 says in proverbs 18.21 it says death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit you see a word curse is the power of death el poder de la muerte spoken over you hablado sobre vida from someone's tongue De, alguien de otra lengua Whether it's your own tongue, puede ser tu propia lengua, or whether it's someone else's tongue who speaks it over you, o alguien que habló sobre ti, they're speaking death over you. están hablando muerte sobre ti. A word curse, una palabra de maldición, can be spoken intentionally, puede hablarse intencionalmente, or unintentionally, o no intencionalmente. But both of them, pero las dos, they will inflict harm on your body. pueden traer Dolor a tu cuerpo. Destroy your soul. Pueden destruir tu alma. Destroy your work God. Pueden destruir el trabajo de Dios. Destroy God's plan for your life. Pueden destruir el perfecto plan que Dios tiene para ti. Now follow me. Síganme. Family. Familia. Friends. Amigos. Enemies. Enemigos. Even yourself. Aún tú mismo. Can release a word curse over yourself. Pueden enviar palabras sobre maldición sobre ti mismo. Word curses. Word curses can be in the form of judgments. It can be in forms of insults. Puede ser en forma de insultar. It can be false accusations against you. Puede ser falsas sobre ti. It can be confessions of death. Pueden ser confesiones de muerte. In so many other ways. Y en muchas otras formas. Now let me give you some examples of word curses from others. De maldiciones de otros. Maybe some of you have heard these spoken over your own life. Quizás algunos de ustedes han oído que alguien habla sobre su vida. Y no saben ustedes que estas son unas maldiciones. Que han abierto puertas para que el enemigo te ataque. Y alguna vez tú dices, oh, ¿por qué me pasa estas cosas a mí? Sí, porque no tienen conocimiento, la gente muere. Ahora te voy a dar conocimiento. En el espíritu. That can destroy the works of the enemy over your life. maldiciones del enemigo sobre tu vida. Because some of you might have thought, "Oh, those are just words." De piensa, no, son I, I don't receive them. Oh, yo no la You don't have to receive them. Tú no tienes que They form a door. They form a door. Uh, Forman una puerta. The, the, the door that's open. La puerta que está abierta. And the devil and his demons come right through it. Satanás y sus demonios vienen y se meten por esa puerta. They don't care if you receive it or not.

Esto es conocimiento. Esto es revelación. Esto es son algo que te enseña. So, might have these words over you. Quizás alguien habló estas palabras sobre ti, sobre What, tu vida. Whether your family, su familia, whether your friends, o tus amigos, o your enemy. O tus enemigos. Quizás dijeron esto, Tú nunca vas a lograr nada en tu vida. You don't have to raise your hand, but how many of you ever has heard that spoken over your life? No, tienes que levantar la mano, pero ¿cuántos han oído estas palabras sobre su vida? Or for us guys? O para nosotros hombres. Oh, you're gonna be just like your dad. O te dicen, oh, tú vas a ser igual que tu padre. And let me speak to the single mom. Deja hablar a las madres que son solteras. You might have some issues with your baby daddy. Quizás tú tengas. Some issues with your baby daddy. With your father of your children. Oh, I mean speak English. Okay, tú tengas problemas con el esposo. But don't let that. Pero no dejes eso. Those issues you have with your baby daddy. No dejes que estos problemas que tú tienes be word curses spoken over your children que sean palabras de maldición sobre tus hijos because you know how many single moms say these words too porque cuántas madres dicen esto a sus hijos que no tienen padre when they're upset with their young boys cuando se enojan con sus hijos you're going to be just like your daddy Tú se le dicen, ¿tú vas a ser igual que tu padre? O you're gonna be an alcoholic like your daddy. O tú vas a ser un alcohólico como tu padre. You're gonna be a drug dealer like your daddy. Vas a ser un drogadito como tu padre. You're gonna be a gangbanger like your daddy. Vas a ser un pandillero como tu padre. You think you're trying to scare them straight? Tú piensas que tú tratas de, de insultarlos para que se corrijan. But in reality, pero en realidad lo que estás haciendo, you're speaking word curses over their life. Estás hablando palabras de maldición sobre su vida. Now just legal Ahora tú lo que estás dándole al, al enemigo que tenga legal exceso For the demons to come in and attack. para que los demonios and, vengan y te ataquen. The, what did the Bible say? Porque la palabra de Dios dice... Tu lengua tiene el poder de muerte o vida. So,

O quizás tus hijas, you might say, you're going to get pregnant just like your mother did. O tú le dices esas palabras, oh, vas a salir en estado igual que tu madre. You're going to get you're going to be a teenage mom too. Vas a ser una madre teenager. And then what happens? ¿Y entonces qué pasa? The word curses are spoken over them. Las palabras de maldición han sido habladas sobre ellos y hay muchas otras cosas que pueden hablar sobre tu vida quizás en tu mente puedes pensar ahora una de ellas oro por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo localice esas palabras que han hablado a tu vida en este día porque ahora en el altar de gloria. Vamos a destruirlas en el nombre de Jesucristo. Quizás no lo pensás por años. Pero no han sido enviadas sobre tu vida. Aún gente que te ama. Let's go on. Vamos a seguir. Algunos ejemplos que tú puedes hablar sobre tu vida. Maybe you say, man, I always get sick. Y tú dices algo como esto. Todo el tiempo me enfermo. Man, always around this time of the year, I get sick. Todo el tiempo en este tiempo del año me enfermo. You're opening up doors to the enemy. Tú abres puertas al enemigo. Or maybe you say things like this. I never get promoted. O tú dices algo como esto. A mí nunca me promueven. Other people, they get promoted. Otra gente es promovida. I'm in the same spot. Pero todo el tiempo yo estoy en el mismo lugar, en el mismo trabajo. Or maybe say something like this. O quizás tú dices algo como esto. O oh, a nadie le caigo bien. Or maybe you say something like this. O quizás, quizás tú digas algo como esto. I will never have Money. Yo nunca voy a tener dinero. I'm always suffering in my finances. Yo todo el tiempo estoy sufriendo en mis finanzas. Or another one like this. O otra como esta. I always take two steps forward and three steps back. Algunas veces voy, doy dos pasos hacia adelante y doy tres pasos hacia atrás. I never can get ahead. Yo nunca puedo tener más. For some of you, those things are illuminating over your life right now. Alguna de esas cosas en tu mente están siendo iluminadas ahora mismo en tu vida. Because you have spoken them over your own life. Porque tú los hablaste sobre tu vida. And right now, the Holy Spirit. Y ahora mismo el Espíritu Santo is about to do battle. Va a ser una batalla. Over those word curses sobre esas palabras de maldición. That you yourself over yourself. Que tú mismo has hablado sobre tu vida. So y hay otras más. Y yo espero que el Espíritu Santo las ilumine ahora mismo. Para cuando venga el tiempo de la gloria del altar. Those word curses can be broken. esas palabras sean destruidas. In Jesus name. En el nombre de Jesucristo. Somebody praise the Lord for Alguien adore that. a Dios. Aleluya. Proverbs 12, 18 says this. Proverbios 12, dice there, is, esto. there is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes what? Health. Promotes health. See, some of us are sick Alguno, because of word curses. Algunos estamos enfermos por las palabras de maldición. Because of the what we're speaking with our tongue. Porque lo que hablamos con nuestra lengua. The Bible says your words can pierce like a sword. La palabra del Señor dice que las palabras pueden uh, agujerar o pinchar como una espada. Our words are very sharp. Nuestras palabras son bien filosas. They carry weight in them. Llevan peso. Check this out. Miren esto. Everything God created. Todo lo que el Señor creó was by speaking it into existence. Fue para que él habló para existencia, algo que no existía. Read the story of, of creation in Genesis. Lean esa historia en Génesis, gen, la creación. And God said, let there be light. Y, y Dios dijo, sea la luz. And there was light. Y fue la luz. Everything he spoke it into existence. Todo lo que él habló, lo habló a existencia. He didn't have to. Él no tenía. He could have just snapped his finger and it would have happened. Everything él podía at pero él nos estaba enseñando a nosotros algo, the porque él estaba haciendo algo para el futuro. So he was setting the, the groundwork for us. él estaba asentando, poniendo todo en orden para nosotros. So he spoke everything into existence. porque él habló todo para que existiera. He spoke the word habló la palabra and something was created out of nothing y algo fue creado de la nada that was the power of his tongue ese era el poder de la lengua now look what happened miren lo que pasó you read a couple of chapters later in genesis lean unos capítulos después en el, en el en Génesis when he created adam cuando él creó a Adán he breathed into adam y sopló en Adán Which means he also breathed into us. Lo que también significa que también sopló en nosotros. The power, el poder, to speak things into existence. Para hablar palabras a existencia. It was given to us. Se nos fue dado a nosotros. It was part of the DNA of our father. Nos dio el DNA de nuestro padre. And now it's part of us. Ahora es parte de nosotros. That's why. The Bible says in Proverbs lo que dice la palabra en that we have the power of life and death in our tongue. Because we got that same power through our Father. Tenemos el mismo poder who, a de nuestro padre. who breathed into us. El que sopló en and his DNA was released into us. Y fue enviado el DNA. And now we're walking around with that power that God has given to us. But the problem comes here. Pero el problema viene aquí. When the creation doesn't understand, Cuando la creación no entiende. when they don't know Cuando no saben. that there's power in this tongue to create. Que hay poder en la lengua de nosotros para crear, And then we just begin to say things. y nomás comenzamos a decir cosas, not no realizando, we are creating something out of nothing. que estamos creando algo que no que no hay nada para que exista. La palabra dice. Habla aquello que no hay. Como si lo fueran. ¿Why did it say that? Porque él dice esto. Power in our Porque hay poder en nuestra lengua: power of life. poder de vida, power of death. Poder de muerte. Porque we get it through our father. lo queremos a través de nuestro Padre. Dunamis life Church. Dunamis

Cuántos de nosotros hemos maldecido nuestro trabajo. I hate this job. Odio ese trabajo. I wish my boss would lose his, his business. Yo quisiera que mi perdiera su negocio. He's an evil man. Es un hombre diabólico. It might be true. Quizás sea cierto. But the problem comes this. The problem comes here. Pero el problema viene aquí. When he closes his business, pero cuando él cierra su negocio, you usted pierde su trabajo. And then sudden, y then, entonces usted va a comenzar a llorar a Dios. <laughs> God, I need a job. Dios necesito ese trabajo. Said, Pero él te dice ahora but, que ya te da un trabajo. But you the owner. Pero tú maldices al dueño. Porque te voy a mandar a, a otro trabajo para que también maldigas al otro. Hello. I'm sure if we're honest, some of us have done that. Amen. Yo creo que somos honestos. Alguno de nosotros se nos hecho esto. Look at Proverbs 15:4. Vamos a a ver lo siguiente. Proverbios 15:4. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Now let me. Break some more revelation down to you. Deja decirte más revelaciones. Había dos clases de árboles en un lugar especial en el jardín del Edén. There was the tree of life, había el árbol de la vida. Y había el árbol de conocimiento de muerte y de vida. the bible says a wholesome tongue is a tree of life Dice que, eh, la, How you say it again a wholesome tongue is a tree of life la lengua tiene el mismo poder como el árbol de la vida now in the garden of eden in el jardín de eden the tree of life existed el árbol de la vida existió. now if adam would have went to the tree of life Si, el ar, si Adán hubiera ido al árbol de la vida, instead the tree of knowledge of good and evil and ate from that tree, en, en, el árbol de la vida de la muerte y del conocimiento, if he would have the fruit of the tree of life, si él hubiera comido el fruto del árbol de la vida, he would have sealed eternal life, él hubiera sellado eterna vida, and sin would have never entered into the world, y el pecado nunca hubiera entrado a este mundo. He would have had eternal life. The way he was perfect. Él hubiera tenido una vida eterna como él era perfecto. That's why the Bible says that proper, a wholesome tongue, is a tree of life. Por eso dice en, en, en la palabra del Señor que la lengua es como el, el árbol de la vida. So our tongue, so nuestra lengua, has the same power as the tree of life. Tiene el mismo poder como el árbol de la vida. Hello. Your tongue has the same power as the tree of life. Tu lengua tiene el mismo poder como el árbol de la vida. See, a lot of people don't believe it. Sí, mucha gente no cree esto. And that's why they just let their tongue say whatever. Por eso ellos dejan que su lengua hable cualquier cosa. They'll say curse words everywhere. Ellos pueden decir palabras de maldición quiera they, they'll 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 cut you out right inside in the sanctuary. They don't care. Ellos pueden maldecir en dentro del santuario. No les interesa. Tell the truth, shame the devil. okay la verdad. The Bible says, Jesus says, even if you thought it, you said la, it. <laughs> la palabra de Dios dice que si aún pensabas es como si lo hicieras. Somebody was like, Why is this mm, mm, even <laughs> coming to my church? <laughs> Hallelujah, amen. <laughs> don't don't be lying. <laughs> <laughs> no mientan, no mientan, hallelujah there is power in your tongue hay poder en tu lengua you have the power of the tree of life tu tienes el poder del árbol de la vida our words nuestras palabras can bring life into dead areas pueden traer vida en áreas muertas why do you think Ezekiel spoke to the dry bones? ¿Por qué crees que Ezequiel habló aquellos huesos secos? He says dead. Dice, están muertos. But he spoke life into them. Pero habló vida a esos huesos and, muertos. And they came back to life. Y vinieron a ser seres vivientes Sí, right si, hay áreas en tu vida las cuales están muertas ahora mismo. Porque tú comiste del árbol del bien y del mal. You you y tú pensás que, que tú sabías mejor que Dios. And you've been speaking death over your life. Y aún hablaste muerte sobre tu vida. But I'm here to tell you, Pero yo soy aquí para decirte. Once you eat from the tree of life. Cuando tú comas del árbol de la vida. You can speak to those dead areas in your life. Puedes hablarle a esas áreas, áreas muertas en tu vida. And God will bring life into the dead. Y Dios va a traer vida el aquello que está muerto. I, I O oh, quisiera tener a alguien que quisiera que creyera en Cristo Jesús. Mm. Estamos hablando revelaciones profundas en este día. When you speak word curses, Cuando tú hablas palabras de maldición. It's going to destroy your spirit. Vas a destruir tu espíritu. And it's going to open up doors for the enemy to enter in. Y va a hablar, vas a abrir puertas para que el enemigo entre. Look at Proverbs eleven nine. Fíjese en Proverbios 11.9. nine. The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, but through knowledge the righteous will be what? Will be escaped or delivered? The righteous. Will be delivered. See, our tongue sí, nuestra, nuestra lengua can destroy people around us. Puede destruir gente alrededor nuestro. How many times? How many times? Muy, veces have you heard people say this? Han oído gente decir esto. I stopped going to church yo, yo he de ir a la because someone said this to me. Porque alguien dijo esto a mí. someone said this about me. Alguien dijo esto acerca de mí. A bunch of in the y luego ellos dicen, ah, hay un montón de hipócritas en la iglesia. Why do they say those ¿Por qué ellos dicen esas cosas? The with his mouth his Porque el hipócrita destruye con su boca a sus compañeros o gente que está alrededor de uno. Your su lengua can death. puede enviar muerte. But with that same tongue, Pero con la misma lengua we can speak words of knowledge, podemos hablar palabras de conocimiento and deliver people, y librar a la gente from the hand of the enemy, de las manos del enemigo with that same tongue that you have. con esa misma lengua que usted tiene. You destroy someone, puede destruir a alguien o puede usted libertar a alguien. La elección The Bible gives us great insight about this tongue. La palabra nos da grandes enseñanzas sobre nuestra lengua. Look what James 3:8 says. 3:8. No man can tame the tongue. Look what it is. It is an unruly evil, full of what? Deadly poison. Deadly poison no man can tame the tongue it's unruly it's evil and it's full of deadly poison hallelujah why the, because we ate from the tree of knowledge of good and evil por qué podemos destruir con la lengua esto por qué nos comido del árbol the greek word for unruly means this la palabra en griego unruly significa esto Unstable. una persona inestable desordenada See, the Bible talks about an unstable man. La, la biblia nos habla de un hombre que no es estable Or an unstable woman. o una mujer inestable If you're unstable in one area, si eres inestable en una área él te dice que la biblia nos dice que somos estables en todo you ever watched the movie ¿Alguna vez ustedes han visto una película? Where a is a bomb, Cuando una persona está llevando una bomba o llevan algo químico and they say, Man, this is so y dicen, esto es inestable. If we move it too much, si lo movemos demasiado, it's going to va a explotar, it's going to destroy everything. va a destruir todo. So y así so so caminan bien cuidadosamente, para que no Cause what's in their hands to become unstable. Para que no causen lo que llevan en sus manos inestable. But if they trip, pero si if they fall, se caen, whatever was in their hands, cualquier cosa que estaba en sus manos, explodes va a explotar. Now follow me. Síganme. When your tongue blows up, cuando tu lengua explota. When your tongue blows up, Cuando tu lengua comienza a hablar cosas, the Bible says, la Biblia dice, it sends out deadly poison, manda un veneno, that kills everyone in its path. Que mata todo en su camino. Some of you guys know how to call somebody out and call them everything, but the son of God <laughs> ustedes pueden llamar a alguien y decirle todas las cosas, pero menos lo que no le dicen que es un hijo de Dios. Some of you are very, very sharp with your tongue. Quizás algunos de ustedes son bien, bien filosos con sus lenguas. You know how to destroy someone without them even knowing it. Ustedes saben cómo destruir a alguien sin darse cuenta. You start saying all these things and they don't even understand what you're saying. Tú comienzas a decir todas esas cosas que aún no entienden ellos. But you just a ton of on them. Pero tú ya has enviado bastante veneno. What it does is this. Y esto es lo que hace. It releases curses upon them. Mandas maldición sobre ellos. Si sí, la lengua puede enviar maldiciones sobre tú mismo. It can release curses on others, Puede mandar maldiciones a otros. And it gives the enemy the freedom y le dan al enemigo la libertad. To kill every good thing in your life, matar toda cosa buena en tu vida. O en O en sus vidas. That God wants to do. Que Dios quiere hacer por ti. Look at Jesus. Miren a Jesucristo. Jesus speaks a word curse Dios, Jesucristo habló una palabra de maldición. Over a fig tree. Sobre una higuera. That didn't have any figs on it. Que no tenía frutos en ella. In Mark chapter eleven. El Marcos capítulo 11, We'll just read verse fourteen and then verse twenty. No You can read the rest at your house. Pueden leer el resto en sus hogares. Paraphrase what happened. Jesus was hungry. He saw a fig tree, and when he went up to it, it showed the fig tree had leaves, and it, and it meant that. Jesucristo vio un árbol que es una higuera y vio que tenía muchas hojas y fue a ver si tenía frutos. Quiere decir que cuando un árbol ya tiene hojas ya tiene también frutos. Cuando él fue y se acercó a la higuera encontró que no había fruto en ella. Entonces esto es lo que dijo en el versículo 14. En respuesta Jesús Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. So he just spoke a word curse over this fig tree. Habló esta palabra de maldición sobre la higuera. Now, they were coming back later, another day. So ellos vinieron al día siguiente. And here we see them now in verse 20. Y aquí es donde vemos el versículo 20 Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree. Dried up from the roots, the fig tree died. La higuera murió because Jesus spoke a curse over it. Porque Jesucristo habló una maldición sobre el árbol de la, la higuera. We're not going to speak on that because that's a whole other sermon. No esto esto es sermón. But let's get this out of it. Word curses. M maldiciones will dry things up in your life. Van a secar las cosas en tu vida. Some of you might have wells of living water in you. Quizás ustedes tengan pozos de agua viviente. Rivers en of joy flowing out of you. Ríos fluyendo de ustedes. But when word curses are spoken over you, pero cuando palabras de maldiciones hablan sobre sus vidas, they'll dry up. Se van a secar. Remember the story of Elijah when he was next to a brook. Acuérdense la historia de Elijah. Había agua corriendo. All of a sudden, it dried up. Y esa de, de repente se secó. Out of nowhere. De repente. Word palabras de maldición. Will dry up in your life. Pueden secar cosas en tu vida. You could be like, Man, going great. Tú puedes decir, todo está bien but all of a sudden yourself or someone else speaks a word curse over you pero quizás tú o alguien más hable palabras de maldición now everything dried up and now everything dried up your finances dried up your finances dried up your health dried up tu salud. your mental stability dried up tu mentalidad. your family dried up tu familia, tu fa, tu familia. your job dried up tu trabajo, you had it one day. tú lo tienes un día. The next day you come in. El siguiente día tú vienes, They give you the slip. You're done. te dan un papel y de decirte, está terminado. What happened? Entonces tú te preguntas, ¿qué pasó? It dried up. Se secó. Science has proven this. Los científicos

mucha gente piensa que estás loco diciendo esas cosas que acaba de decir el pastor oh you're gonna make such good little chili peppers for me oh, man. watermelons <laughs> melones science has proven this científicamente ha sido comprobado when you talk to plants cuando le hablan a las plantas and you say good things over the plant y dicen buenas cosas sobre la planta they grow better dicen que crecen bien Where is that coming from? ¿De dónde viene esto? It's a spiritual law. Viene espiritualmente. You see, science will always prove out God eventually. Si, ellos comprueban de que Dios existe. They're always gonna prove the laws of God. Todo el tiempo van a comprobar las leyes de Dios. Because there's power in your tongue. Porque hay poder en tu lengua. It's also proven if you talk bad to your plants. Si ha comprobado que si tú le hablas mal a tus plantas, you bad little plant. <laughs> se va a secar. You never gave me good peppers. <laughs> Nunca me das buenos jalapeños. Science has proven que las plantas no crecen bien cuando tú les hablas mal. Jesus proved it right there. Jesucristo lo comprueba aquí con la higuera. Fig tree? you didn't have no figs i speak against you and what happens he comes back dead that's what happens in your life spiritually eso pasa en tu vida espiritualmente when people speak word curses over your life Cuando la gente habla palabras de maldición sobre tu vida today we need to repent of word curses. arrepentirnos de palabras de maldición. That we spoke over our own lives. Also, We need to renounce word curses. tenemos renunciar maldiciones. That were spoken over our lives by others. See, there's a difference. Si esto hay una diferencia, we of our own word Nosotros nos arrepentimos de las palabras de maldición. And word of y renunciamos palabras de maldición de otros. You can't word that you spoke over Tú no puedes hablar estas palabras sobre ti mismo. You Ahí es diferente. Te tienes que arrepentir Y es oh, Llor, eso no es you can cry when your dog dies. That doesn't mean you're repenting. Tú puedes llorar cuando tu perro se muere y eso no quiere decir que te estás arrepentiendo. Repentance is this. Arrepentimiento es esto. In the Greek, it's the word metaneo. En griego es maquedeo. And what it means is this. Y lo que significa es esto. To change the way you think. Cambiar la forma que tú piensas. You can come to this altar. Tú puedes venir a este altar and cry all you want. Have mucus everywhere. Come Come <laughs> no. Doesn't mean you repented. Eso no decir que tú te vas a That means you just had an emotional experience. No malo que decir que una experiencia emocional. Some of you cried and had mokos in the movie Coco. <laughs> Doesn't mean you repented of Coco. Dice que tú quizás lloraste ahí en Coco, pero eso no significa, cuando viste la película de Coco, pero eso no quiere decir que te arrepentiste. Nomás te viste una experiencia emocional. Si, cristianos vienen y tienen una experiencia emocional and aquí and enfrente. Y muchas veces ellos creen que se arrepienten. Pero no se arrepienten. Pero en verdad no se han arrepentido. Porque su mente no ha cambiado. Van para atrás y hacen lo mismo. Piensan igual mismo. Hablan igual mismo. Hacen lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Maqueteo. Cambiar la forma que tú piensas. Para over, que tú puedas uh, romper palabras de maldición que tú has hablado sobre tu vida. You need to repent. Necesitas arrepentirte. You need to repent. Necesitas arrepentirte. You need to repent. necesitas arrepentirte. Change the way you think. Cambiar la forma que tú piensas. In Jesus name. En el nombre de Jesucristo. Every word curse Will be broken over your life today. Toda palabra de maldición va a ser rota, va a ser destruida la que se ha hablado sobre tu vida. The Bible says, la palabra del Señor dice, the truth that you believe, la verdad que tú crees, will set you free. Te va a ser libre. See, the truth doesn't set you free. Si la verdad no te hace libre. You see, a lot of people just say that verse. The truth will set you free. La verdad te hará libre. But they cut off the most important part. Pero cortan la la mejor parte. The part that says the truth that you believe. Dice la la parte que tú crees. The truth that you understand. La verdad que tú entiendes. That's what sets you free. Esa es la que te va a hacer libre. I can believe the truth all I want. Yo puedo creer toda la verdad. And understand it all I want. Y ent y entenderlo todo lo que yo quiero. But it doesn't set you free. Pero eso no quiere decir que te va a libertar a ti. It sets me free. A mí me hace libre. You have to believe the truth for yourself. Tú tienes creer por ti misma. And the Bible says the truth that you believe. Y dice la Biblia que la verdad que tú crees. Will set you free. Te va a ser libre. In Jesus' name. En el de Let's stand up. Pongámonos de pie. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 We worship you, Father God. We honor you, Lord Jesus.